Chicas, a comer que se enfría. Amor, no hay cubiertos. Fíjate dónde están los platos. Tampoco hay platos, Arturo. Pero esta casa sin María es un desastre. Bueno, amor, dale tiempo, no es fácil. Ya está, tengo hambre. Bueno, vamos a comer. Pero como sin cubiertos. Bueno, pa, el pollo lo comimos con la mano. ¿Averiguaste algo sobre la carta de María? No, por teléfono no te dan información, pero hoy lo tengo que ver al gerente. Bueno, ¿comemos que se enfría? No, porque encontrar a María para nosotras es más importante que comer. Si querés, come vos. ¡Flo! Déjalo, Arturo, está nerviosa. Está bien, vayan que yo a ver si encuentro los cubiertos o algo para comer, que esto es un asco, por Dios. ¡Chicas! ¿Qué habrán comido mis chancletas hoy? María, bien sabe Dios que a mí no me gusta meterme en la vida de los demás, pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Vos tuviste hijos? Es como si los hubiera tenido. Son las hijas de mi patrón. ¿Y por qué te echaron? Menos mal que no te gustaba saber de los demás, ¿eh? María, el doctor Ayerza te espera en mi escritorio. ¿Ya llegó? Es una vergüenza. Ustedes dijeron que se iban a hacer cargo de la casa. Yo tenía que hacer las camas y las hice. Lo único que hiciste fue tirar la colcha, porque abajo las sábanas estaban todas revueltas. Bueno, vos no hables, ¿eh? Porque tenías que hacer las compras y trajiste la mitad de las cosas. Y vos no traté de zafar que los platos te tocaban a vos. Bueno, yo los iba a lavar hoy, porque ayer tuve que estudiar. ¿Estudiar? ¿Y entonces por qué te pusiste a hablar por teléfono? ¡Bueno, basta! Es una vergüenza. Son tres chicas grandes que no saben asumir una responsabilidad. Bueno, Arturo, las chicas no pueden con todo. Por eso mismo voy a contratar una mucama. ¿Para qué? Si solas nos arreglamos. Porque no quiero vivir en un chiquero. Hoy mismo llamo a la agencia y vos te ocupás de seleccionar a la persona. ¿Por qué ella? Claro, si las chicas viven acá es mejor que la elijan ella. Eso sería como darle un ametrallador a un mono. Me voy a ocupar yo. Tengo una grata sorpresa para usted. ¿Qué? No sé dónde lo puse, madre. Ay, dele, dele, me muero de la curiosidad. Acá está. Bueno, usted tiene que dar solo su consentimiento. ¿Qué es esto? Se trata de una vacante para una de las escuelas más importantes del país. Un amigo me la consiguió. No, yo sé que mucho no se me nota a mí, pero yo ya fui a la escuela. Tengo hasta el tercer año de la escuela para adultos hecho. María, es una escuela para ciegos. Además, le conseguí una beca que tiene estadía y todo el tratamiento. Muchísimas gracias, no se hubiera molestado. Yo no... Yo estoy bien acá. Yo acá sé dónde están las cosas. Y aparte yo pensé que el tratamiento lo iba a hacer con usted. Lo va a hacer conmigo, María. Solo que ahí tenemos todos los adelantos técnicos. Además, ahí se va a encontrar con personas que tienen el mismo problema que usted. Muchísimas gracias. Pero yo no voy a ir a ninguna de esas escuelas. Es una maravilla. ¿No los conmueve? Más me conmueve una hamburguesa completa, pero... No digas pavadas. Es un programa para oficinas de última generación. Lo más moderno que hay. El que tenemos funciona bien. Luisa, por favor, estamos a las puertas del siglo XXI. Este tiene más funciones. Es mucho más veloz. Sí, pero es más complicado para aprender. Complicado. Ya se los preparé. Se toca esta tecla y arranca. A ver. Teo, ¿usted está seguro que es esa tecla? No, a lo mejor es esta. Espera. No. No, o esta otra. No prende. Buenas. ¿Pero qué te está pasando? ¿Qué tal, señor? Te reseteé. Te arranqué de nuevo. Si te tenía puesto perfectamente bien. Quiero hacer andar el nuevo programa, pero déjelo. Pues sí, es lo último que salió. No entiendo lo que me quiere decir. Lo estuve pensando bien y yo en realidad no quiero hacer ningún tratamiento. Pero María, usted no me puede decir eso ahora. Sí que puedo. Yo acá estoy bien. Ya le dije, yo ya sé dónde están las cosas, puedo caminar, ando. ¿No quiere volver a ver? Como dicen en mis pagos, para lo que hay que ver. Bueno, vamos a dejar entonces las cosas como están. Cualquier cosita yo lo vuelvo a llamar. ¿Quiere que me vaya? Sí. Adiós, María.
Si estás pensando cómo manejar el nuevo programa, bueno, mandé pedir un instructor. En un rato tiene que venir. No, estaba pensando, María. ¿Dónde estará? Bueno, por lo menos quédate tranquilo. Tiene que estar con alguien, acompañada. Porque alguien le tiene que haber escrito la carta que les mandó. ¿Con quién estará, no? ¡María! Si encima de no ver lo que haces, no vas a prestar atención. Hacelo vos. ¿Que el doctor te dio alguna mala noticia? Dijo que no iba a venir más. Me entendió mal, María. ¿Usted de vuelta? Ajá. Fui a buscar algo que es fundamental para seguir trabajando. Con permiso. Yo lo que le dije antes... No. Usted siempre dice exactamente lo contrario a lo que siente. Así que ahora se va a callar la boca y vamos a tomar esto. A ver. ¿Qué? Un bastón. Yo no necesito esta cosa, no. Necesita el bastón y me necesita a mí. Así que se calla la boca y a trabajar. Pone que tiene que ser joven. Y saber jugar a los videojuegos. Sí. Chicas, ¿me ayudan con la ropa? No, tenemos algo mucho más importante que hacer. ¿Qué es? Hacer una carta para mandar a la agencia pidiendo una mucama. ¿Hola? Hola. Papá, ¿hablaste con el señor del correo? Sí, pero no dan información sobre los remitentes. Ah, no se preocupen. Tengo la intuición de que María va a volver con nosotros. ¿Esto es para lavar? Sí, pero el lavado le toca a ellas. La voy yo. Respecto a eso, Aldana estuvo en la agencia y nos van a mandar a varias personas para que veamos. ¿Aldana qué sabe lo que nosotras queremos? Pero sabe lo que quiero yo. ¿Me acompañas un segundo, por favor? Sí. ¿Cuál es la comida que más sabía hacer? Sopa. ¿Le gustan las novelas? Para nada. Prácticamente no miro televisión. ¿Qué pasa, Arturo? Esta chica reúne todas las condiciones. Sí, pero me gustaría ver a algunas personas más. ¿Para qué? Si ninguna te viene bien. Bueno, es lógico que cueste encontrar una persona, ¿no? No estarás buscando a alguien como María, ¿no? ¿Qué tiene de malo? Que María no está. Pero parece que vos no la entendés. ¿Hasta cuándo vas a seguir buscándola? Hasta que la encuentre. No te entiendo, Aldana. Yo no te entiendo a vos, Arturo. Parece que, no sé, que no entendés la situación. Sos un hombre razonable, vos. Bueno, es natural que me cueste, ¿no? Fueron muchos años. ¿Estás seguro que solamente eso? Bueno, entonces le espero mañana. No se preocupe, que yo soy muy madrugadora. Mañana a las 7 va a tener toda la casa en movimiento. Bueno, muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Esto es culpa de Aldana. Vos disimula. Por ahora no tenemos que ir al choque. Parece muy eficiente, ¿no? Sí, y además es muy simpática. A mí me encantó. Bueno, qué suerte que estemos todos de acuerdo, ¿no? Y las que no estén de acuerdo se las van a tener que aguantar. Lo hago bastante bien, ¿no? Sí, sí, bastante bien, María, bastante bien. Pero bueno, ahora vamos a dejar de trabajar con esto y vamos a empezar a hacer algo que es un poquitito más difícil. Ya lo sé, me lo dijeron, el método Braulio. No es Braulio, es Braille, Braille. Y por favor, no vamos a empezar con eso ahora. No se adelanten los acontecimientos. Está bien. A ver. Siéntese ahí. Eso es. ¿Qué es lo que quiere hacer? Que nos conozcamos un poquito mejor. Usted ya me conoce. Sí, pero, por ejemplo, vamos a suprimir el usted. No, yo estoy acostumbrada porque a mi patrón le digo de usted. Pero vale, decía. Yo no soy el patrón de nadie, soy simplemente un médico que quiere ser su amigo. Sí, pero igual usted... No. ¿Cómo dijo? Digo, vos no podés hacerme decir lo que yo no quiero decir. ¿Y qué es lo que no querés decir, María? Nada. ¿Qué es lo que no querés decir? O, mejor dicho,
¿Qué es lo que no querés ver? Disculpa, pero vamos a hablar cosas de grandes. Qué mala que sos, ¿eh? ¿Por qué la sacás? Porque ella escucha todo lo que vamos a hacer y después se lo cuenta Aldana. Si igualmente no podemos hacer nada, ¿no escuchaste lo que dijo papá? A mí me da bronca que Aldana siempre haga lo que quiera. A mí no me gusta esa mucama. ¿Pero qué sabes si es buena o mala? ¿Todavía no la conoces? Angie, ninguna persona a la que no le guste mirar televisión puede ser buena. Bueno, Flo, basta con este tema. Necesito que me hagas un favor. Ya sé, ¿querés que llame a la agencia y les diga que se suspendió el trabajo? No, quiero que llames a la oficina de papá y te fijes a ver si está Lucas. ¿Y para eso llama a vos? No, no puedo, porque va a pensar que estoy averiguando sobre él. ¿Y qué estás haciendo? Averiguando sobre él. Mira, si vos llamás, yo te regalo 10 pesos. ¿Qué le tengo que decir? Decime el nombre de una persona a la que quieras mucho. ¿Y eso qué tiene que ver con la ceguera? Tiene mucho que ver, María. Alguien a quien extrañas en este momento, por ejemplo. La chancleta. Bien, bien, muy bien, muy bien. ¿Qué le dirías a ella si la estuvieses aquí en ese momento? Que no la dejé porque no la quiero. Todo lo contrario. Bien, María, bien. Eso es lo que vamos a hacer exactamente en este momento. La vamos a llamar por teléfono ya. No se puede hablar por teléfono. Sí, acá. Sí, se puede. No, ¿Por qué no se va a poder? No, por favor, usted está loco. No puedo, no quiero. ¿Por qué, María? ¿Por qué no haces lo que sentís? Perdón, yo no quiero interrumpir, pero... No, hermanita, no interrumpiré. Vamos muy bien. Sí, ya veo. Lo que le voy a pedir es que la cure en voz un poco más baja, porque las otras hermanas están rezando, doctor. Está bien, vaya tranquila, vaya. Permiso. Tranquila. Era lo único que me faltaba. No, lo que te faltaba era decirme por qué no querés llamar a esas chicas. Porque no les puedo decir dónde estoy, porque no quiero que me vean y basta. Bien, entonces escribiles. Ya les escribí para darle el pésame de la Rita. Escribiles otra vez. ¿Qué le voy a decir? Le vas a decir lo que sentís, María, lo que sentís en este momento, ¿ves? Ese es tu problema, no poder expresar lo que sentís. Soy así, ¿qué quiere que haga? Está bien, si vos no escribís, voy a escribir yo. ¡No! Sí, queridas chicas. ¡No! Si vos no me vas a dictar, yo voy a ser el que va a escribir la carta y el que la va a mandar. Empezando porque no son chicas, son chancletas. Bueno, muy bien, yo lo llamo mañana al sanatorio. Muchas gracias. Adiós. ¿Quién está en el sanatorio? No, llamé al médico que había atendido a María a ver si tenía novedades de ella. ¿Y qué te dijo? No, que hoy no está en el sanatorio porque atiende en un convento. ¿Qué? ¿Quién está usando el teléfono? El que lo paga. Es para vos. ¿Es Angie? No, la hermana. Hola. Hola, Lucas. ¿Qué tal? Me alegro. Bueno, yo con algunos problemas. Primer año se me hace muy difícil. Justamente por eso te llamaba. Quería saber si vos en algún momentito libre no me podías explicar matemáticas. Bueno, sí, yo te explico, pero ¿por qué no le preguntas a Angie, que sabe mucho más? Porque Angie es un poco bruta para explicar. Bueno, lo que pasa es que ahora estoy esperando una persona que nos viene a explicar computación. Y no sé a qué la voy a terminar. Bueno, no importa. En todo caso, vení mañana. Bueno, está bien. Mañana paso. Chao. ¿Todavía están esperando gente? Hola. Sí, estamos esperando. Es por el problema de la computadora. No la puedo hacer arrancar. Sí. Yo que te venía a buscar para ir al shopping. Bueno, si no tenés para mucho, te espero. No, ¿qué vamos a tener para mucho? Desde las 2 de la tarde que nos dijeron que iban a venir y todavía no llegaron. Sí, esto es para mucho. Así que mejor no te claves aquí. Hacé lo que tengas que hacer. No. Vos que podés aprovechar. Anda. Encima que te estoy abriendo las puertas del futuro, ¿te quejás? Bueno, está bien. Te veo después. Chao, chicos. Hasta luego. Teo, una preguntita. ¿No podríamos abrir el futuro mañana bien temprano y hoy nos vamos? ¡Ay, chao! Ahora vas a la computadora y te pones a practicar. Oh, Norma, se olvidó algo. Perdón, vengo de la oficina de computación. Ah, sí. ¿Ustedes pidieron un instructor? Sí. Sí, un instructor. Un instructor para mí. No, yo pedí un instructor. Porque tengo problemas con la máquina, que no... Por lo que veo, tiene problemas con los disquetes.
¿Qué haces? ¿Y vos? Yo vengo acá cuando no puedo dormir. ¿Vos también? No. Le estaba arreglando las cosas a María. ¿Por qué? Bueno, tenemos que dejar el cuarto bien arreglado para la mucama nueva. ¡No! No vas a sacar nada, papá, dame por favor, vas a romper las cosas. ¡Dame eso! ¡Dame eso! Papá, hay un diario, tiene la llave. Son papeles privados, no podemos leerlo. Por favor, papá, acá puede haber algo que nos sirva para encontrarla. Sería una falta de respeto leer ese diario. Vos prometiste buscarla. Pero a nuestra manera. Papá, por favor, te prometo que nunca más voy a agarrar el diario de nadie, pero este es un caso muy especial. Flo, yo también estuve tentado a leerlo. Pero ni el dolor ni la desesperación nos tienen que hacer faltar a nuestros principios. Son tus principios, no los míos. Está bien. Dame tu diario, entonces, que hago fotocopias y lo leen todos los chicos en el colegio. No es lo mismo. Es lo mismo, Flo. No hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a vos. Es un principio que debes tener siempre. Yo quiero que mi hija lo tenga. Las chicas vienen a almorzar. Después se ponen a hacer los deberes. No las deje ver televisión ni salir hasta que terminen. Quédese tranquilo, señor, que yo tengo mucha experiencia con chicos. Sé cómo manejarlos. Bueno, muy bien. Venga que le muestro su cuarto. Yo no soy ninguna camioneta para que me tengan que andar manejando. No llego ni 5 minutos tarde. Esta resultó ser una olfa. Yo no quiero que esté en el cuarto de María. ¿Qué preferís, que esté en el tuyo? No, pero mira si le revisa las cosas y encuentra el diario. ¿Qué diario? El que está en ese bolso. Hola. Buen día, señor. ¡Ay, señor, qué elegante! No, Luisa. Igual que todos los días. ¡Buenas! ¿Pero qué pasa? ¿Hay una fiesta y yo no estoy enterada? No, ninguna fiesta. Hoy está la clase de computación. Ah. ¡Buenos días! ¡Buen día! Hola, mi amor. Hola. ¡Ay! Te pusiste el perfume que te regalé. Sí. ¿Pueden creer que únicamente lo usaba cuando salía? Sí. Ah, cuando salía. Hoy lo usa porque hoy... Hoy lo uso porque hoy y siempre la imagen de la empresa es fundamental. ¿Vos no tenías que estar dando clase, mi amor? No. Organicé todo porque quiero salir a comprar unas cosas para las chicas. ¿Me acompañás? Ay, ¿sabes qué pasa? Lo haría con mucho gusto. Pero estoy con el tema este del programa de computación. ¿Vinieron ayer? Sí, pero hay cosas que todavía me tienen que explicar. No, Teo, no llega problema, usted vaya, ¿eh? Me lo explican a mí, yo después se lo cuento. No, de ninguna manera. No puedo dejar una cosa tan importante en manos de este chiquilín, te imaginás. Y es el jefe. Toda la responsabilidad sobre mis espaldas. No sabes lo que es. Hola. Perdóname que llegué un poquito tarde. No, encima que tenés que dejar tus cosas. No, estaba componiendo la letra de una canción. Pero lo puedo hacer acá, decime, ¿qué tengo que hacer? No, que controles un poco a la chica nueva, le indique dónde están las cosas. Perdón, señor, ¿dónde tiene el limpiador para las manijas de las puertas? Creo que en la alacena. Gracias, señor. ¿La manija de las puertas? Yo creo que en mi casa todavía no se limpiaron desde que las pusieron. Parece que es muy trabajadora. Sí, bueno, anda tranquilo, pa. Bueno, voy a ver si puedo volver al mediodía. Por favor, vigila que no la espanten. Sí. Chao. Cuidado, María. No te asustes, que me llaman la diosa de los espadachines. Ay, pero ves lo que haces. No veo. Así que contame, así me entero. Que tiras todo, el cucharón, todo. No te enojes. Hablar con ese bastón no es nada fácil, ¿eh? Sí, también traerte ese bastón. Yo creo que ese doctor está peor que vos. No. Lo hace para ayudarme. Te ayuda bastante, diría yo. ¿Qué quieres decir? Que para tener un interés profesional nada más, se preocupa demasiado. Esto es lo último que esperaba escuchar, ¿sabes? Mira, yo lo vi como te miraba cuando te tenía agarrada. Y yo no veo nada, pero vos ves visiones. Decime, ¿te animás a decirle al cura ahí en la confesión que vos tenés un cerebro podrido? ¡Ay, sí! ¿Y vos te animás a preguntarle al doctor por qué viene tan seguido? Mirá si lo vi ofender de esa manera que después capaz que no viene más. Si no se lo preguntás, es porque vos también estarás interesada. Angie, no podés leer el diario de María. Papá lo prohibió. Contale todo lo que te dijo el tío. Te lo dijo a vos, no a mí.
¿Y eso qué tiene que ver? Que si yo no sé nada, no me voy a quedar con cargo de conciencia. Te guste o no, papá tiene razón. Yo no pienso quedarme sin hacer nada si puedo encontrar a María. Está bien, pero yo en esta no te ayudo. Yo tampoco. ¿Y María? ¿Está lista para salir a la calle? Más o menos. Estuve practicando acá adentro, pero en la calle da miedo, ¿no? Bueno, pero el miedo se va a quedar acá adentro. Cuesta. Tengo una muy buena noticia. Le mandé la carta a las chicas. Yo no sé si eso también no es una locura. Antes de irnos, ¿podríamos hablar de una cosita? Decime. Bueno, usted... ¿Cómo? Vos sos muy bueno conmigo y me ayudás y me traes cosas y entonces una se pregunta, mejor dicho una no, la hermana Eve se pregunta. ¿Por qué lo hago? Yo no, la hermana Eve. Bueno, lo hago porque además de creer que sos una excelente persona, tengo ganas de hacerlo. Uh-huh. Y también porque estoy peleando por la jefatura de neurología del sanatorio y tu caso es muy especial. Y vos no podés ayudarme a ganarlo. Vengo a hacer un experimento. El más terco, protestón y tierno de todos los experimentos. Hola. Hola. Hola, ¿cómo le fue? Bien. ¿Qué haces vos acá? Papá me pidió que me quedara por Lidia. ¿Cómo anda la zombie? Trabajó toda la mañana y es muy callada. Sí, abre la boca nada más que para chupar las medias. Señora Josefina, ¿me podría decir dónde están las especias? Sí, sí, cómo no, venga. Aprendan cómo tratarme. Se va a terminar ganando a todos. Vas a ver que en unos días nadie se acuerda de que existe María. Yo sí, yo también. Bueno, pero ustedes no cuentan. Chicas, no les pido que agarren el diario. Les pido que las distraigan mientras que lo leo yo. Bueno, vos seguís con eso que yo voy a comprar el orégano. Hola, ¿qué tal? Hola. Bien. Qué rico olor. Es agua nada más. Esta casa nunca brilló tanto. ¿Quieres una? No, gracias. Yo no como a deshora. Y prefiero que ustedes tampoco lo hagan. ¿Eh? Ay, esto está cerrado. ¿Y la llave dónde está? ¡Ya va! ¡Sí, ya va! ¡Hola! Buenas. ¿Familia Arauz? Sí. Esta carta es para ustedes. A ver. ¿Podría firmar acá? ¡Chicas! Por... Sí. ¡Chicas, vengan! ¡Carta de María! ¿Qué? A ver. Mira, no lo vas a romper, cuidado. Disculpen, chicas, serían tan amables, no me firmarían acá si puedo seguir con el reparto. ¿Qué quieres? Estaba esperando que me firmaran acá. ¿Puedo firmar yo? Sí, cómo no. Firma, uh-huh. Aclaración y número de teléfono. ¿Qué le pasa? Este hombre nos puede decir lo que papá no averiguó. Gracias. No, ¿cómo gracias? Hay que dar una propina al señor. No, está bien, no se molesten, ¿eh? No. José, en el cajón de papá seguramente hay cambio. ¿Por qué no vas a buscar? ¿Un cafecito? ¿Eh? Bueno, si tienen hecho... Yo se lo traigo, ¿eh? ¿Viste qué linda que es? ¿Quién, la nenita? No, ¿cómo la nenita? Mi hermana mayor. El único problema que tiene es que la pierden los hombres que manejan camioneta. ¿Sí? Por eso la sacamos del medio. ¿En serio? Sí, sí, le hicieron un psicodiagnóstico y le salió ese trauma, pobrecita. ¿Sabe cuál es su drama? Cada vez que viene un repartidor, quiere que lo hagamos pasar y le invite a salir. Así que si a vos te interesa, no sé. Sí, sí, me interesa. Está lindísimo. Entonces te podemos dar el número de teléfono a cambio de un bueno, ratito. Bueno, sí. ¿Qué datito? ¿Quién te dio esta carta? Bueno, mira, yo la reparto nada más. El que la recoge es Lalo. Oh. Y bueno, pregúntale a él. Que yo normalmente no lo veo. Tendría que llamarlo a la oficina. Oh. Chicas, en la mesita de los de papá no hay plata. Fíjate en mi cajón. ¿Viste cómo te miró? ¿Quién? Sí, ¿a mí? Yo que vos no pierdo ni un segundo más y llamo ahora mismo a Tommy. Ay, sí. ¿Por qué este programa escribe todo con mayúsculas? Y porque apreté la tecla lock. Ah. Ay, tío, es de lock. Es de locura, tío. ¿Cómo? No, quiero decir que... todo esto es muy difícil. No se le puede dar un repasito porque es tremendo. Esto es... Está bien. ¿Desde dónde? Y desde el principio. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Tío se desocupó? No, está ocupadísimo con la computadora. No lo moleste entonces. Mejor. Mejor lo espero. Sí. Ay, Luisa, ¿por qué no me sirve un cafecito? No, está asqueroso. Lo mejor para un buen café es el bar de la esquina. ¿Por qué no lo toma ahí? Ay, sirven unas masitas riquísimas. ¿Sí? Sí.
Tiene razón, mire. Sí. Mejor lo saludo y me voy a casa. ¡No! ¿Qué es esto? Llevas, por favor. Justo ahora, Cami. No me gusta que esté ese tipo acá. Ah, se la llamó y se va. Dale, acompáñame a la librería. Si no tengo las hojas, no puedo hacer los deberes. Bueno, está bien, dale, vamos. A ver, espera. Mira, dice que la lista de los lugares no la tiene, pero más o menos algunos se acuerdan. Está bien, anota igual. Va. A ver, decime. ¿Qué dice? Fábrica de zapatillas. Con ese, más vete que vos. Bueno, fíjate qué más dice. Farmacia y convento, por supuesto, con B larga. Local de la galería. Bueno, negro, muchas gracias. Chao. Mira, no tenía las direcciones, pero está todo más o menos en el mismo lugar, ¿eh? ¿Y por dónde es? Mira, está todo en esta zona. Todo está acá. Bueno. Bueno, está bien, muchas gracias. Si querés seguir con tu trabajo, no te retenemos más. Espera, falta tu hermana. ¿Qué querés? ¿Llevártela? Atrevido. ¿Todavía acá? Te estaba esperando. ¿Qué necesitas? No, nada, nada. ¿No querés ir a dar una vuelta en la camioneta? ¿Qué le pasa? No sé. Le habrá caído mal el café, por... Por favor, deje su mensaje después de la señal. Gracias. Normita, por favor, cuando escuches el mensaje, llamame. Por favor, llamame. Tenés que entenderlo. Que la profesora sea un minón. No quise borrar el mensaje. Ese mensaje, borrarlo. Yo lo que te quiero decir, Norma, es que la persona que más me gusta en el mundo sos vos. ¿Hay alguien en casa? ¡Hola, papi! ¡Hola! Papá, ¿qué? María nos escribió otra vez y ya sabemos dónde está. ¿En serio? ¿Puso la dirección? No, pero la averiguamos. Y yo te voy a contar después cómo la averiguaron. Vamos a buscarla. ¿Pero dónde es? ¿Dónde? Por acá, papá. En algún lugar de este circuito. Hay que ir a ver. Pero son como 40 manzanas, no vamos a preguntar casa por casa, ¿no? Por favor. Ay, vamos a dar una vueltita por el barrio. Es un ratito, nada más. Bueno, está bien, está bien. Perdón, señor, la comida está lista, ¿puedo servir? Me parece que tenemos algo que hacer. ¿Pero qué hago con todo lo que preparé? Arturo, necesito hablar con vos, de Teo. Ahora volvemos, Norma. Chao, tía. Chao, mi amor. ¿Le sirvo, señora? ¿Y usted quién es? No me agarres. Tranquila, derecha. No quiero, otro día seguimos. Vamos, María. Este es tu mundo ahora, no podés tener más. Vamos. No, ya fuimos a ver. Basta, chica, basta. Y ahora en adelante decido yo. Vamos. No, acá tampoco está. Bueno, chicas, ya buscamos en muchos lados. Yo tengo que volver a la oficina. Esto es peor que buscar una aguja en un pajar, ¿eh? Vamos. ¿Esa no es María? Ay, Flo, yo no veo nada. Me pareció ver a María abrazada de un hombre. Mi amor, tenés tantas ganas de encontrar a María que la ves en todas partes. Vamos. No sé dónde fueron. Salieron como locos. Pero qué raro. Arturo me dijo que lo esperara acá para almorzar. Oh. Hola. Hola, ¿qué pasó? Nada. Fuimos a un... ¡Buscar a María! Dimos vueltas como locos y nada. Sí, teníamos un dato y bueno, lo fuimos a... ¿Hola? Ah, sí, sí. Sí, sí, está acá. Ya te paso. Ok, chao, hasta luego. Esteo, para vos. El teléfono está muy caro. Mejor ser breve. ¿Qué le pasa? No sé, pero lo vamos a averiguar. Vamos. Oh. ¿Dónde vas? Si ibas a ir a buscar a María, me hubieras avisado. Así no me clavaba una hora acá esperándote. No, lo que pasa es que las chicas tenían un dato. Lo que pasa es que nada, Arturo. Si fuiste porque a vos te interesa. ¿No vas a decir que estás celosa de María? Decime vos si no tengo que estarlo. Pero por favor, es ridículo. Lo ridículo es que salgas como un loco a buscarla. Bueno, lo que pasa es que fui por las chicas. Todavía no se recuperaron de la muerte de Rita. ¿Qué querés, que olviden a María? ¿Te puedo pedir un favor? ¿Cuál? Que te saques a María de la cabeza. Está bien. Pero lo que nunca voy a dejar de hacer
es ayudarla. Si algún día puedo. Lucas es un asqueroso, por eso no quise venir. Yo está el tío de ustedes, no se la perdono mientras viva. Voy a llevar a Aldana, después voy a la oficina. ¿Querés que te acerque y charlamos? ¿Qué? Yo esa oficina no la piso mientras viva. Y yo tampoco. ¿Vos qué tenés que ver? Parece que en el ranking de los babosos el tío Teo está primero y Lucas segundo. ¿Hola? Hola. Arturo, mire que no me escapé. Usé la hora de mi almuerzo como corresponde. ¿Cuánto más te hubiera convenido irte a comer? Chao. Chao. Lidia, ¿puedo venir a sacar la basura que hay en el living, por favor? ¿Qué basura, nena? ¿Qué te pasa a vos? Empieza con profesora y termina con computación. Ah, ¿sí? ¿Y a vos qué te interesa? Además, yo vine a ver a Flo. ¿Ah, sí? Bueno, mira, es toda tuya. ¿Pero me querés decir qué pasa acá? Yo no tengo nada que ver. Bueno, muchísimas gracias por todo. La verdad, ¿no? Si no fuera por vos, yo ni siquiera hubiera salido a la calle. El paso siguiente sería ir a visitar a las chicas. Perdón, digo, a las chancles. Antes muerta. ¿Por qué? Lo último que quiero es que vean esto que soy ahora. Prefiero que me recuerden cómo era. Qué lástima que se fue José, ¿no? Yo quería que me acompañe a esa confitería. Cada vez estoy más segura que la mujer que yo vi es María. ¿Te acompaño yo? ¿Vos tenés plata para un taxi? No te acompaño. Esperemos que venga José. Chicas, la tarea. Si en media hora no la terminan, no me va a quedar otro remedio que llamar a su papá y avisarle. Parecía imposible, pero finalmente encontramos una peor que vos. Yo no soy alcahueta. No. ¿Esto es para tirar? Anda a fijarte que no lo puedo ni ver. Ay, otra vez esta palabra. Flo, ¿vos sabés qué quiere decir un convento? Sí, un convento es un lugar lleno de monjas. ¿Por? Porque el otro día se lo escuché decir al tío cuando hablaba con el médico de María. ¿Qué? Camila, vení, contame todo lo que escuchaste. Cuando quieras hablar conmigo lo puedes hacer directamente, ¿eh? Sí, ya sé que fue una estupidez, pero estaba mal. Te pasaron muchas cosas juntas, ¿no? ¿Querés que vayamos a tomar un café? Yo te invito. No, no puedo. Primero porque tengo que volver a trabajar. ¿Y segundo? Y segundo que... vos ahora querés estar conmigo porque estás mal. Pero vas a ver que cuando se te pase otra vez no me vas a querer ni ver. No, Lucas, no es así. No pienses que yo te estoy pensando. Angie, ya sabemos dónde está María. Ay, otra vez. El tío no nos va a creer. Hay que llamar urgente a José. Ustedes están locas. Vení con nosotras, por favor. José, sos la mayor. Si papá ve que venís con nosotras, no va a decir nada. Chicas, conseguí plata para un taxi. ¿Me pueden explicar de dónde sacaron esa locura de que María puede estar en un convento? Chicas, no terminaron los deberes. Vení, en el camino te lo cuento. Dale, pues. Bueno, ustedes dirán en qué puedo ayudarlas. Estamos buscando a una persona y pensamos que podría llegar a estar acá. ¿Es una religiosa? No. Bueno, aquí solamente se encuentran las hermanas de la congregación. Y tengo que confesarles que aunque esa persona que ustedes busquen se encontrase aquí, yo no tengo autorización para dar información. Bueno, siendo así, muchas gracias. Basta, José. No disimules más. ¿Qué decís? Que le digas a la hermana que te querés hacer monja. ¿Qué? Bueno, religiosa es lo mismo. Le mintió a una monja. La lleva directo al infierno. ¿Pero por qué no dejan hablar a la interesada? Lo que pasa es que le da un poquitito de vergüenza, pero ella quiere mucho, ¿no? A ver, siéntense de nuevo y vamos a conversar sobre esto. Explícame un poquito, ¿por qué querés ser monja? Bueno, en realidad no lo tengo muy decidido. Tendría que pensarlo un poco más, averiguar. ¿Por qué no le muestra un poquitito el lugar, así se convence? Bueno, un lugar no es el que decide una vocación. Yo creo que sería conveniente que lo pensaras mejor. Y cuando lo tengas claro, vuelvas a hablar conmigo. Bueno, cómo no. Dale alegría, alegría. Mientras tanto, yo te voy a dar un material para que vos lo vayas estudiando. ¡Voy al baño! ¡Yo también! ¡No las puedo dejar solas! ¡No se preocupen, yo te las traigo! Dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido.